Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en la pantalla de Canal 14 de TIC. Un placer estar nuevamente con todos ustedes compartiendo estos 60 minutos con este programa destinado para toda la familia, como decimos. Un programón tenemos en el día de hoy, decoración, con nuestra querida pastelera, la historia, todo tenemos aquí en Para Toda Mujer. Pero antes es momento de agradecer, como siempre, bueno, muchísimas gracias a mi querida Liliana Palacio, que ya mantiene con todos los recaudos, por supuesto, y con turnos, ¿sí? Toda su peluquería divina, su salón ahí. Así que, bueno, muchísimas gracias, Liliana Palacio, por el make-up, por el cuidarme el cabello, como siempre. Un beso muy grande para vos. Muchísimas gracias también a Montesco Tendencia. Miren lo que es esta remerita, me encanta, súper canchera, con este jean, todas unas tachas a los costados. Muchas gracias a Montesco Tendencia, como siempre, allá en la ciudad de la banda. Muchas gracias a Silvia Poloni, un beso enorme por el calzado también y los accesorios, un beso enorme para ella, que siempre me está acompañando, esas tres mujeres que siempre están conmigo. Y hablando de mujeres, nuestra querida artista plástica, que en el mes de septiembre fue el Día del Artista Plástico, así que aprovechamos y le mandamos un beso muy grande para Cecilia Guillot. Miren lo que es esto, está espectacular. Esto es una decoración, ¿sí?, de una habitación de niños y también todo lo que es la restauración, ¿sí?, de objetos, que está espectacular. Es una locura lo que hace Cecilia. Vamos a compartirlo. Buenas tardes a toda la audiencia de Para Toda Mujer. Un beso grande a Susi, a toda tu producción. Estamos nuevamente en este bloque de arte, que en este caso sería un bloque de diseño y decoración. Soy artista plástica, pero también soy decoradora de interiores. Entonces, en este bloque vamos a ver un dormitorio de bebé. Tanto puede ser para mujer como para varón. Aquí he utilizado una decoración ecléctica, donde he trabajado con diferentes técnicas en cada objeto y cada mueble. Nada es comprado, todo es reciclado, cada objeto tiene un significado especial, porque son herencias adquiridos de la familia y tienen un sentimiento particular. Vamos a empezar por el mural. He realizado en la pared un mural de un oso, gigante, lineal, hecho a mano, con una pintura plata. Y en mi derecha tenemos un cuadro. El cuadro este es un bastidor. Es la diferencia entre el mural, que es pintado en la pared, y el bastidor puesto en la pared, ya vendría a ser un cuadro. También utilizando tonos monocromáticos, el dibujo también del oso que se repite con nubes, que es lo que he querido dar una calidez especial en este ambiente. Los cielos rasos, he utilizado Durlock, pero Durlock con formas de nubes pintadas a mano, con iluminación LED. Y en el centro de la habitación he realizado un móvil con nubes también y con caireles simulando gotas de lluvia, estrellitas y lunas. También con su iluminación dirigida, que después se cambiará por una cuna, se pondrá una cama. Es una habitación grande de 20 metros cuadrados, 18 metros cuadrados, entonces da el lugar para poder realizar todo esto. Después, cada objeto, cada juguete, tienen también su regalo especial de amigos, de gente querida, trabajado con pátinas, todo pintado a mano, todo especialmente elegido, nada al azar, especialmente elegido y cada lugar muy bien pensado para exponerlo, para colocarlo y para que juegue el niño en esta habitación. Aquí tenemos también los muebles, que voy a hablar de los muebles antiguos, reciclados con una técnica que ya la he demostrado en otros programas. Utilización de foil en plata, que queda bellísimo. Continuamos con la explicación de esta hermosa habitación cálida, con objetos bien elegidos y diferenciados. Y voy a hablar de los muebles.
Estos muebles son antiguos, mezcla de estilos. La cómoda y el ropero es estilo provenzal francés, reciclado. Y la silla es estilo reina Ana, que le da un toque especial en este dormitorio moderno por su iluminación y antiguo en los muebles. Eso se llama ecléctico, la mezcla de lo antiguo con lo moderno. Tenemos el Moisés, que el Moisés es un canasto antiguo, reciclado, pintado con una pintura mate y todo el pie de hierro movible para hacer dormir al bebé. Así que bueno, espero que les guste, una opción diferente. Quería mostrarles algo de lo que hago de diseño. Y bueno, gracias Susi, toda tu producción. Nos vemos en las próximas. Muchísimas gracias a nuestra querida Cecilia Guillot. Me encantó todo esto de la decoración de la habitación de los para los peques, también lo que es la restauración de muebles y objetos. Una genia, como siempre, todo lo que hace lo convierte en oro, Cecilia, así que un beso muy pero muy grande para ella. Se quedan ahí porque en el próximo bloque vamos a estar hablando con el doctor Miguel Jacobo acerca de lo que es el Alzheimer. Ahora volvemos.